Nosotros queríamos hacer una orquesta de prostitutas, todas en pelotas tocando la orquesta, ¿no? Con un pianista medio endemoniado, alguna cosa así. Y yo le mandé a la... se recoparon los franceses, ¿eh? Les encantó la idea. Pero le mandé el dibujo y se ve que deben haber dicho algo porque me dijo que no, que era demasiado lascivo. La mirada de los hombres era muy lasciva. Y entonces Carlos me dice... Mira, Carlos, nos rebotaron la tapa, la contratapa, porque dicen que es muy lasciva. Dice, ¿por qué dicen que está mal cuando está bien? Me dice Carlos, ¿no? ¿Por qué dicen que está mal cuando está bien? Ahora, justamente, tiene que ser lascivo, ¿no? Tiene que ser. Yo primero trabajo con un lápiz, después hago los claroscuros con tinta china, negra o con acuarelas. Lo paso a la computadora, o sea, lo escaneo, y ahí le paso la línea negra a todo el lápiz que ya está marcado, le paso la línea negra y le pongo color. Y queda algo así. ¿No? Que es... esta página sería esta página. ¿No? Y en el suelo está el juguete rabioso, ahí está. La puta leía a Roberto Arlt cuando no lo leía a nadie. Ahí está. Me parece que hay un... Es como un florecimiento. Y a nivel literario también, ¿eh? O sea, en la historieta y en la literatura es un momento alucinante de argentino. Digo, de autores, me parece. Me parece, ¿no? Ah, no sé.